Saludo a Mariel Fornoni. Mariel, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cuál es el dato tal, más importante a propósito de, bueno, nosotros hicimos un editorial sobre una pelea de fondo que hay entre Alberto y Cristina, sobre la imagen de Alberto de Cristina para Management and Fit? Mariel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mira, acá evidentemente se ve que hay fisuras y creo que la principal caída, o sea, en términos generales, y el haber socavado el liderazgo de Alberto Fernández, que en un momento parecía emerger, tiene que ver fundamentalmente con la figura de Cristina, ¿no? Con decisiones que se han tomado y que el gobierno ha tomado, que no eran decisiones de gobierno, que no eran urgencias, que la gente no sintió que eran decisiones que tomara Alberto Fernández, sino que venían de la mano de Cristina. Eso empezó a socavar su liderazgo y hoy lo pone en una situación de mucha debilidad, lo cual no quiere decir que también no esté perjudicando a la misma Cristina. O sea, es muy difícil pensar que esto uno va a ir por un lado y el otro va a ir por el otro. La gente votó una coalición de gobierno y yo creo que si a Alberto Fernández le va mal, a Cristina también le va a ir mal. Esto de a Fernández le fue mal y entonces ahora viene Cristina y lo arregla, me parece que es una visión poco real de las cosas. Si al gobierno le va mal, a todos le va mal, a este frente le va mal. Y me parece que la elección del año que viene va a terminar siendo en base al mismo eje que ya tuvimos otras elecciones, que siempre parece que es la última, y es que Cristina sí, Cristina no. Si nosotros nos acordamos de la elección legislativa del 2013, era el mismo eje. Era Cristina, ¿cuál era? La reelección, la reforma constitucional por la no Cristina eterna. Bueno, en este momento es más o menos lo mismo. Vamos a volver a votar y el eje de la elección va a ser nuevamente Cristina sí, Cristina no. La diferencia es que en ese momento el que le hizo frente y el que puso freno a esa Cristina eterna fue Massa, que ahora es parte de este frente electoral. Entonces, todos sabemos que el peronismo en la provincia de Buenos Aires es aproximadamente el 60% de los votos son peronistas. Cuando el peronismo consigue ir unido, evidentemente gana la elección. Cuando el peronismo se fisura, es más complicado. Entonces, en esa elección del 2013... la elección iba dividida, de hecho, bueno, gana Massa y le gana a un dirigente como en ese momento era Insaurralde, que era un dirigente prácticamente de muy bajo nivel de conocimiento, pero quien llevaba a cargo la campaña era Cristina. Entiendo. Yo creo que creo que vamos a una elección del mismo tipo, ¿no? Federico sí. Quiere hacerte una pregunta, Federico Andajas. Mabel, ¿cómo te va? Vos sabés que cuando uno comenta por ahí en las redes sociales una encuesta, inmediatamente la gente dice, no creo más en las encuestas. ¿Qué está pasando? Tienes que razón. Se están equivocando tanto. Lo vimos ahora en Estados Unidos con la campaña, ¿no? Y acá en la Argentina fue muy, muy notable. ¿Qué está pasando? Que uno diría, bueno, que con las redes sociales y la web, internet, deberían ser más precisas. Y al contrario, ¿por qué le pifian tanto? En general, no te digo Mira, a vos, ¿no? Creo que está bien. No, sí, ya sé, por suerte en Estados Unidos pasa lo mismo. No, yo creo que de alguna manera, a ver, más allá de la metodología y demás, que por ahí es un tema como muy largo, ¿no? Y que todo el mundo ha hecho muchos ajustes en relación a eso, más allá de todo eso, creo que la materia prima, el insumo principal de todo esto, es lo que la gente te dice que va a hacer. Evidentemente, no es solo la encuesta, ¿no? Vos hablás hoy del machine learning, del data mining, de todo lo que vos quieras, del big data, que todo iba a solucionar, que todos claro. saben lo que está pensando el otro, y evidentemente ni en Estados Unidos con todas esas técnicas pudieron de alguna manera determinar. Entonces, evidentemente el tema de predecir el comportamiento electoral es muy complicado porque también es cierto que miente, la gente no también dice miente. Realmente... Claro. No dice lo que va a hacer, no dice realmente lo que va a hacer o no sabe lo que va a hacer y cambia muy a último momento, pero sí es cierto que así como las encuestas por ahí te predicen muchas cosas con mucha exactitud, el comportamiento electoral en los últimos tiempos deja mucho que desear. Entonces, ¿nosotros qué miramos? Y miramos cómo va evolucionando la gestión de gobierno, el pesimismo, el optimismo, qué piensa la gente de determinados temas. Ahora, cuando vos vas a
tomar y vas a predecir el comportamiento electoral, y uno trata además de complementar la encuesta con el Big Data, con enorme cantidad, con Behavioral Economics o con un montón de cosas más, evidentemente cada vez es más difícil predecir el comportamiento electoral. Gracias, Mariel, gracias por el tiempo. No, por favor, hasta luego. Bueno, ¿y cómo reaccionará la gente cuando Hugo Machiavelli presente este informe?